Cuestión de Honor cuenta la historia de un abogado militar que pretende defender a dos marines acusados de asesinato. El filme comienza con la escena de los dos marines inculpados rememorando la muerte de su compañero Santiago en su unidad en la bahía de Guantánamo, Cuba. Ambos han firmado un documento confesional mediante el cual asumen la culpabilidad del deceso. Al tener un derecho a ser oídos y vencidos en juicio, les asignan a un arrogante joven abogado para defenderlos. Y aunque los hombres han aceptado haber cometido tal acto, la abogada de asuntos internos cree que la muerte de Santiago está vinculada al Código Rojo. Una práctica común, pero ilegal, que consiste en imponer la disciplina con rigor y violencia. Una exposición artística que plantea cuestiones éticas profundas y que analizaremos hoy con nuestro invitado, el magistrado Froilán Muñoz Alvarado. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Cultura del Derecho. Me da mucho gusto saludarlas, saludarlos en este programa que vamos a tener el día de hoy, en el que vamos a platicar sobre una película ya de hace algunos años, de 1992, me refiero a Cuestión de Honor. Y para ello me acompaña el magistrado Froilán Muñoz. Froilán, bienvenido. Pues muchas gracias, estimado Diego. Realmente es interesante todas esas cuestiones de cultura, aunque debo confesar que me fue no fácil conectar un aspecto cultural con el tema jurídico, pero finalmente lo intentaremos. Vamos a ver cómo nos va, que la verdad es que es un tema que se encuentra en esta dicotomía, unidos tanto la cultura como el derecho. Y traemos esta película con grandes actores, que es la de Cuestión de Honor. ¿Por qué elegiste la misma y qué llamó tu atención? Lo cierto es que ya había escuchado de esta película. Reitero, no soy muy amigo del cine. Generalmente veo series o películas por recomendación, porque cuando se encuentra uno muy ocupado, pues aprovechas el tiempo, ¿no? Pero por regla genérica, no soy cinéfilo. Sin embargo, lo había escuchado. Entonces, ahora que me invitaste, pregunté y surgió el tema. Y entonces, ok. Y dije, ok, me gustó. Dos cuestiones, la temática, y como lo acabo de decir, los actores, principalmente los tres protagónicos, que Demi Moore, Tom Cruise y Jack Nicholson. Entonces dije, vamos, y creo que hay algo que decir conectado con el derecho, concretamente con el derecho penal. De pronto, cuando vemos esta película, que además en el propio nombre, Cuestión de Honor, nos lleva a diversos contextos, el tema del honor, de la deshonra, de la lealtad, de los códigos que en un momento dado existen. Tú eres actualmente, bueno, el director nacional de la Asociación de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación. Es el presidente de esta asociación en la cual se configuran todos los actores que se encargan de juzgar en el país. Y referente a eso es, pues cuando uno llega a un caso, hay una parte en la cual tiene que cubrirse una cuestión de honor, una cuestión de ética, una cuestión de valores. ¿Sumergen este tipo de condiciones a la hora de emitir una sentencia, magistrado? Yo creo que desde antes. El perfil de un juzgador tiene ciertas características y creo que me voy a limitar a decir una. Somos personas que siempre intentamos hacer lo correcto y en razón de eso actuamos. Solamente que en el caso concreto y especializado lo llevamos a resolver los asuntos, lo llevamos a la sentencia. Pero aparte de ello, y hablando de códigos, sí tenemos un código de conducta que nos impone una guía, un seguimiento. Y en el caso concreto, y como detalle destacado, la Asociación de Juzgadoras y Juzgadores Federales tiene su código de ética aprobado por ellos mismos, donde se destacan principios que pueden regir tu vida, interesantes, pero también la profesión. ¿Cuáles son esas cuestiones? La situación de la independencia judicial, la excelencia, la imparcialidad, la objetividad, y cada cosa tiene su definición. Entonces, pero si lo queremos sintetizar es siempre
tratar de hacer las cosas bien y actuar en forma correcta. Es una pretensión. Sí. Ahora, en este país todos somos de pronto entrenadores de fútbol. Es decir, cuando estamos viendo un partido de fútbol decimos, esto tiene que ser así, o cómo no metió a tal jugador. De pronto también nos volvemos directores de cine y a veces también nos volvemos juzgadores. Y me refiero con esto a que de pronto cuando sale alguna sentencia relevante en los medios de comunicación, que dejaron libre algún personaje, a quien se van es directamente al juzgador. Dicen, ¿cómo es posible que lo haya dejado libre? Si robó, si mató. Es decir, todos los contextos que hay. Y siempre dicen, ¿por qué lo dejó libre? Pero el juzgador de alguna manera no es bajo el contexto de lo que dicen los medios de comunicación, sino, o bajo lo que ustedes creen. Más bien, esta también sería la pregunta. Sino, a pesar de que ustedes consideraran, pues hay rasgos de que pueda ser inocente o culpable, pero estas son las pruebas. Justo se vincula con lo que comentamos, con ese actuar correcto. Lo primero que debemos tomar en consideración es qué hay en ese caso, qué elementos de prueba hay, y eso se relaciona con la objetividad, ¿verdad? Con las constancias. Pero luego surge lo otro. En este asunto yo siempre debo estar muy atento a ser imparcial y darle la razón a quien probadamente lo tiene. Y tercero, yo actúo con independencia. A mí no me interesa lo que opine el periodista, tampoco lo que opine mi compañero de lado, tampoco lo que opine el político. Entonces, con esa libertad, tú respondes por tu sentencia, y la justificación la tienen los razonamientos, los argumentos que tú plasmes por escrito, porque al final de cuentas algo queda escrito. Uh-huh. Así es. Ahora, Blam, en esta película de pronto hay un actuar que se desarrolla debido a una instrucción que se dio. Sí. Que eso es lo que lo vuelve interesante esta película. Es decir, nos lleva a entenderse sobre quiénes son los responsables o quiénes serían los culpables. Si puede ser culpable el coronel o pueden ser culpables los marinos. Es decir, ¿se justificaría el actuar por una instrucción que me dieron un superior sobre un subordinado, o no entenderíamos esta posibilidad? Y la segunda pregunta que quiero poner sobre la mesa es si encontraríamos, porque además tú te has enfocado también, tienes una expertise en el derecho penal, si en qué delitos podríamos encontrar sobre dentro de la película que podrían ser tipificados quizá en el Estado mexicano. Sí, bueno, a lo primero, la trama de la película es interesante por sí. Creo que el punto es, hay un elemento que no convence porque físicamente está disminuido. Uh-huh. Tiene algunos problemas de respiración, oxigenación, y eso no le agrada al titular, al mando, al coronel, que en este caso es Jack Nicholson, uh-huh. ¿Cierto? Entonces ellos tienen ciertas reglas para disciplinarse, y esas reglas son exigentes, son entre comillas de castigos, justificados entre el ámbito militar. Hasta hace tiempo pareciera que era algo ordinario. Hoy, con toda esta cuestión de los derechos humanos, de la protección de las personas, pues todos los escenarios han cambiado. El aspecto convencional y constitucional ha permeado. Entonces, él da una orden de que le apliquen ese correctivo para ver si ese elemento que al final de cuentas murió por el correctivo que le aplican los dos marinos, él lo autoriza. Entonces, aquí surge la pregunta, ¿qué tan justificado es, primero, que lo haya hecho? A eso que le llaman código rojo. Uh-huh. en la película. En la película. Y la otra, ¿qué responsabilidad tienen los marinos de obedecer esa orden? Y hay una serie de detalles interesantes que finalmente hay un resultado, y ese resultado es la privación de la vida, en este caso del soldado débil, por llamarlo así. Entonces, sí hay una conducta tipificada, y que pareciera que no hay otra cuestión más que homicidio. Aquí el tema es homicidio, ¿verdad? Aparte de la violación a esas cuestiones propias de la disciplina militar, en fin, porque me adelanto un poco al resultado.
Y a la pregunta, para un militar que tiene esa mentalidad del honor, de la disciplina, de la instrucción, ¿será más grave que lo degraden o que se le sancione por un delito? Llamémosle, ¿no? A lo mejor con una pena disminuida, porque aquí se les degradó al final de cuentas. Sí. Entonces, el tema de honor surge, pero va por ahí. Vamos a tener que ir a un corte, pero no se vayan, estamos en Cultural Derecho. Estamos de regreso en Cultura del Derecho platicando sobre esta película de Cuestión de Honor, que aborda diversos elementos sobre el tema de la justicia, de la lealtad, del honor, pero también cuando se lleva a cabo algo que es contrario al derecho y que sin lugar a dudas nos lleva a la reflexión de cómo se debe ejercer en un momento determinado. Y para ello me acompaña el magistrado Froilán Muñoz. Magistrado, en el derecho existen diversos resultados en las decisiones que van tomando día a día y la enorme responsabilidad que se tiene. Me gustaría que nos platicara alguna experiencia que haya tenido y que se encuentre vinculada con la película. Sí, en la valoración o en la ponderación de las cargas probatorias, puede ser que para un juzgador haya una conducta que efectivamente se tipifica y que tiene una responsabilidad penal, pero hubo una buena defensa. Y esa buena defensa justificó y demostró. Entonces, ¿cómo resolverías? Y valga la expresión, conforme a derecho. Lo que más pueda justificar tu argumento. No podemos solamente por contentillo dejar a una persona en libertad y viceversa. Siempre debe haber un sustento probatorio que edifique las razones por las cuales tú tomas una decisión. Y sí las he tenido en diversos ámbitos. Por ejemplo, para vincularnos con el tema de la película, en la película finalmente se absuelve de responsabilidad a los dos marinos, a los que fueron y le dieron el correctivo al soldado débil, que consistió en maniatarlo, taparle la boca y hubo alguna sustancia que le provocó una intoxicación, resultado envenenamiento, ¿verdad? Ah. A las pocas horas de que lo agredieron. El mismo supuesto lo tuve cuando estuve de juez en Sinaloa, en el ambiente militar. Y en ese caso no fue de absolución para los que participaron. ¿Puedo hacer el comentario? Sí, sí, muy sí, concreto. Sí. Acá en la película se da dentro del escenario del cuartel de hay una Guantánamo, una concentración militar o base militar de Estados Unidos. Sí, sí, sí. En el caso que yo tuve en Sinaloa, fue que unos militares que no hacían cosas muy correctas en coordinación con su titular al mando, no recuerdo si era coronel o mayor, detenían a personas y las extorsionaban. Y detienen a un sujeto porque pensaban que era alguien que se dedicaba a las armas y al narcotráfico, que por cierto le apodaban el Michoacán. Y lo detienen y ven una cuatrimoto, se lo llevan al cuartel y entonces inician a presionarlo para que les diga pues qué tiene, qué trafica, en qué está su actividad, y no habla. Y entonces el responsable de la cuadrilla le da la instrucción a sus subalternos, le dicen, tortúrenlo. Había una cabañita por ahí en una esquina de su zona de establecimiento militar. Inician a tratarlo con tortura y se les muere en la mesa. Y por cierto, era una mesa. Se les muere y le dan cuenta a su superior. Oiga, el michoacano parece que ya se murió. Y dice, a ver, los médicos vayan y chequen y efectivamente revívanlo. No, pues no es magia, ¿no?
Falleció. Entonces vino ahí una investigación y así estuvieron los hechos. Resultado, responsabilidad penal por homicidio, tanto para el responsable de la cuadrilla como para los que participaron en esa tortura. Porque pese a que les dio la orden, claro, y se podría pensar que es una orden de su superior jerárquico en el ambiente castrense, pero de antemano saben que es ilícita, que va contra derecho, que implica un delito, lo que resultó como tal. Hay otra historia atrás de ello, porque luego hubo una reforma que implicó iniciar de nuevo ese proceso. Pero eso es eso, punto y aparte. Y en la película, ¿no? En la película, las personas que van y agreden al soldado débil, al final de cuentas, con su teoría del caso que manejó el abogado defensor en juicio, que era Tom Cruise, les determinan no guilty, no responsabilidad, absueltos. Ahí viene el comentario. Muy interesante esta reflexión que nos llevas para entenderlo también en el contexto actual e incluso pensar también, y esto es una referencia, que la tortura en ningún caso es justificable, ¿no? Así eso es un tema en términos de derechos humanos, y que algunos dirán, bueno, pero es que a través, en otra época, pues a través de la tortura podíamos obtener información que permitiera dar resultados de distinta índole o incluso tener elementos para poder juzgar de la mejor manera o saber dónde estaba quizá alguna persona que se encontrara secuestrada. O sea, estas pruebas que al final se desechan cuando se genera la tortura, porque en ningún caso, y creo que es importante mencionarlo, la tortura la podemos justificar. El tema de la independencia judicial, que hace rato, hace un momento platicado, Froilán, existe difícil, ¿no? Una independencia judicial frente a factores internos y frente también a factores externos. ¿Por qué es importante la independencia judicial? Porque creo que es el principio sustancial, no solamente entre la división de poderes respecto al poder judicial, sino también es una forma que obliga al juez, al juzgador, a la juzgadora, a actuar con esa libertad, sin injerencia alguna. Por eso, cuando el ciudadano sabe que se trata de un juez independiente, confía en ello. Y eso trae otras cuestiones, ¿verdad? Independiente, con experiencia, preparado, dedicado, porque de antemano hay una fama pública y esa es importante forjarla, y no solamente forjarla, sino mantenerla. ¿Verdad? Vamos a tener que ir a un corte, pero no se vayan, estamos en Cultura al Derecho. Callar lo incallable, los abusos de poder en la milicia. Al interior del ejército mexicano se han registrado 582 denuncias por conductas de índole sexual de 2006 a julio de 2021, pero solo 33 militares han sido procesados por este delito, de acuerdo con varias solicitudes de información obtenidas vía transparencia, lo que equivale a una efectividad de justicia del solo 5.6%. Según Paloma Mendoza Cortés, investigadora en temas de seguridad nacional y Fuerzas Armadas Mexicanas, si alguien llega a denunciar un acoso de ese tipo, es considerado como débil y, por lo tanto, ni siquiera merece estar dentro de las Fuerzas Armadas. Human Rights Watch reportó en 2009 que los militares mexicanos que cometen violaciones graves de derechos humanos no están siendo debidamente investigados y sancionados, lo cual atenta contra los esfuerzos de México para combatir la violencia producto del narcotráfico y para mejorar la seguridad pública. Según Infobae, en lo que va del gobierno de la actual administración, por lo menos 47 personas y familias han sido víctimas colaterales de casos de uso inadecuado de la fuerza, abuso de autoridad o negligencias por parte de efectivos del ejército mexicano. El saldo de estos casos ha sido de al menos 10 personas muertas y 10 lesionadas, además de afectaciones materiales. Algunas voces del mundo legal piensan que estos delitos deben ser tratados en tribunales civiles, no especializados. ¿Tú qué opinas? Estamos de regreso en Cultura del Derecho platicando sobre esta película Cuestión de Honor con el magistrado Froilán Muñoz,
Y vemos elementos en el caso que tú nos platicabas relacionados con también la película, que de pronto es cuando la realidad supera la ficción, la ficción con la realidad. Y en tema, digo, no metiéndonos en el final de la película para que la puedan ver, pero ¿en qué caso se podría absolver o por qué toma esta decisión momento el juez a pesar de que realizaron la conducta? ¿Y en qué otros casos no se podría dar esta situación? Son importantes los dos escenarios, tanto el de la película por sí, pero también el asunto que salió a colación, porque en ambos escenarios participan militares, solamente que ya son militares estadounidenses y acá son los mexicanos. Hay un titular responsable que ordena, hay dos soldados, en el caso del caso mexicano participaron tres militares y dos médicos, los médicos que verificaron el cadáver y que no denunciaron, también tuvieron responsabilidad por el delito de encubrimiento. O sea, completo. Pero, ¿cuál es el punto jurídico en ambos escenarios? Primero se debe destacar la actuación del defensor, porque para los que quieran ver la película, todo indicaba que el caso iba a estar perdido. Todo indicaba que iban a ser responsables, porque parecía una venganza de los dos marinos contra el soldado débil, porque él pidió su traslado en otro escenario, no de tanto agotamiento de ejercicio y todo esto, y si se lo autorizaban iba a decir algo en contra de alguno de los marines, de los que lo atacaron, porque había disparado contra la cerca que divide la zona de la cuestión de Guantánamo, si no me recuerdo, contra los cubanos, ¿no? Entonces dijo, no, ellos lo agredieron por venganza. Y dijo, no, salió final de cuentas que ellos fueron porque obedecieron la orden dentro de su esquema de disciplina de ese llamado código rojo, que se ejercía como una práctica, pero que no estaba establecido en ningún escenario. Entonces, ¿qué sucedió ahí? La buena actuación del defensor, que justifica su teoría, logra demostrar que hubo una orden del coronel, del famoso Jack Nicholson, ¿cierto? De que les ordenó conforme a ese código que manejaban internamente. ¿Esto qué implicó? Que los dos marines, por esa cuestión de disciplina, de lealtad a sus principios de defensa de Estados Unidos, de honor, no pueden desobedecer una orden de su superior. Y están en la credibilidad que ese estímulo de comportamiento, esa orientación que le dieron al soldado débil, era correcta. Bajo ese convencimiento, ¿cómo podríamos nosotros hacer un argumento jurídico penal de decir, finalmente lo que se acreditó aquí en ese supuesto fue esto? Efectivamente, porque al final el resultado de muerte fue por su agresión. Y si no fuera esta justificación, podríamos estar pensando que hay un homicidio que se provocó por un dolo eventual. No querían privarlo, querían nada más aplicarle el correctivo, claro, pero resultó la muerte. Claro. Nos queda poco tiempo, mi estimado magistrado. Cierro. Algo con lo que quiera cerrar. Cierro. Entonces, se verificó ahí lo que le llamamos nosotros una causa de justificación de estos marines. Obediencia jerárquica. Acá no. En el caso mexicano, simplemente fue una situación dolosa para privar de la vida, en este caso, a la persona que estaban torturando. Entonces, tiene su explicación jurídica. Lo cerraría únicamente invitando a las personas que no han visto esa película que ya tiene rato. Vale la pena por la actuación, por el mensaje y para siempre intentar hacer las cosas mejor, bien. Gracias. Muchas gracias, magistrado, por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos en una emisión más de Cultura del Derecho. Los invitamos los martes. También los martes estamos en Radio UNAM, en 96.1 FM, a las 4 de la tarde en Derecho a Debate. Por lo pronto, que tengan muy buen día. Adiós.